Aquí estamos ante la final de la que tanto hemos hablado en los días anteriores. Hoy uno de estos será el campeón. Así que no le cambien de canal. En instantes arranque este partidazo por EA Sports. Y hasta acá llegó la espera, señoras y señores. Hoy disfrutamos del partido de ida, de esta enorme final. Un partido que todos hemos estado analizando en la previa y que ahora hablará en la cancha. ¡Qué lindo juego, Marito, el que se viene! Pues la verdad que toda la semana hemos esperado este momento, Fernando. Estos equipos han peleado mucho y ojalá que hoy estén a la altura de las circunstancias. Tanto misterio para revelar ahora el 11 de este equipo. Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? Mucho, mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobrecito. ¿Sabes qué, Marito? Decímelo. Me parece que le quiere dar dentro del auto. ¿La vio? No, ahora no le estamos en el partido, después nada más. Y nos metemos ya con el partido, arranque el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. ¡Qué buen pase ha metido! Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Va por afuera, si llega le quedará buena para meter el centro. Ojo con este pase y ahora se fue el disparo con mucha potencia, estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, pero se pasó, mucha fuerza le dio. Se viene saque de manos. Muy inteligente cambio de frente. Julián Quiñones. Juan Angulo. No consigue robar el balón y será lateral. Sergio Mosquera. Daniel Cataño. Hernández. A ver si decide mandarla al área. Y ahí está, tiene la bocha otra vez.
Ibargüen. Es una tapada espectacular. El córner que llega al área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Justo les ha quedado la pelota. Aramillo. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Hay tiempo y espacio para el centro. Va atrás el centro y bueno. ¡Qué gran atajada de este guardameta! Tsunami de oportunidades en el área. Acá no ha pasado nada. Pase bastante peligroso. Mira el centro que mete en el área. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Hernández. Otra vez la bocha cambia de dueño. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Era buena esa, pero se fue larga. Buena intervención del arquero. Interceptando el pase. Allá en la banda hay espacio para poder caminar. Ahí tiene para centrar. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llego a esa pelota. ¡El bombazo! Una muy buena tapada del arquero. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Córner al corazón del área. Y bueno, con esto se acaba. Ahí va y le pega. Bien tapado ahí. Stephens. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ya es cuestión de costumbre del equipo de casa poner muchos jugadores para defender. Les gusta armar una fortaleza, casi como si de otro deporte se tratara. Sí, pero fíjate que tanto fuera como dentro usan la misma táctica. Es decir, el técnico cree que le da resultado y el equipo le hace caso. Y bueno, ya veremos lo que pasa el día de hoy. La bocha que cambia de dueño.
se viene acercando. La puede levantar al medio. Hay peligro en el pase, ojo. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Va la pelota desde el córner a la olla. Se frustra el córner. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. De acá se pueden descolgar en transición. Sigue sin parar, gana terreno. Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice córner. Se viene el tiro de esquina al área. Todo queda en buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Stephens. Acá cantamos gol. ¡Gol! Ahí está el 1-0. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. Juan Angulo. Y saca la pelota hasta el otro costado. A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada. Hernández. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Juan Angulo. Y su tiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Echemos un nuevo vistazo a la repe del gol que los puso en ventaja. Para pegarle con fuerza y meterla ahí donde la metió, sorprendió a todos. ¡Qué pedazo de gol! Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Y
Y la pizarra por ahora 1-1. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la ola, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. ¡Qué espantosa esa barrida! Esto le van a sacar tarjeta, seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Jason, look at me. Juan Angulo. Mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando, timorato. Ojo con este pase, y ahora. Ya está en posición para meter el centro. ¡Y Borgue! Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Justo les ha quedado la pelota. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. ¡El cabezazo y arriba apenas! ¡Uy, qué cerquita pasó! Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Daniel Cataño. Sergio Mosquera. Muy inteligente cambio de frente. Esta puede ser buena. Jason Lukumi. Y consigue dejar la marca atrás. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Stephens. Mira ahí ese pase filtrado. Una pena, qué pase, que han cortado, levantaron la bandera. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda, diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera, ¿qué quiere decir eso? Ya está, cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. Juan Angulo. Qué buena entrega. Paciente trato del balón. Rangel. Fantástico como lo corta. Otra vez a jugarla desde el córner. El córner que llega al área.
mano salvadora en el arco para aguantar ese tiro de esquina. Stephens. De acá se pueden descolgar en transición. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Clara intercepción. Aramillo. Parece que la pelota quema, la han regalado. Hernández. La bocha que cambia de dueño. Continúa con el esférico. Buen centro. Hernández. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. Puede convertir. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Pueden creerlo, otro tiro de esquina más. Tsunami de oportunidades en el área. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, Brillante cambio de juego. La puede levantar al medio. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina en saque de arco. Interceptan bien la pelota. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Aramillo. De que puede mandar el centro, puede, pero... Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. El árbitro que detiene el juego, parece que fue mano. Toca un compañero y le pega. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria.
Córner al corazón del área. Una jugada de ataque interrumpida. Va tras el centro y es bueno. Torres. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, Rolo. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Llueve el córner al centro del área. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Si lo clava, lo gana. ¡Le pegó! Pusieron en el marcador. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. ¡Qué buena pelota metido! ¡Ojo con esto! Ha cortado una jugada peligrosa. Julián Quiñones. Jason Lucumí. Busca encontrar la jugada. Esto es penal, pero clarísima la mano. Van a inflar la pizarra nomás. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Viendo la repetición, siempre he dicho que los que no saben le tienen que pegar fuerte. Y vaya si le pegó fuerte y la clavó en un ángulo. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Increíble cómo resiste el rival. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Sigue, no abandona el ataque. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Jason Lucumí. ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! ¡Atajador impresionante con el disparo ahí nomás!
tiro de esquina al centro del área. ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. La pelota desde el córner a la olla. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Daniel Cataño. Anderson Plata. Cortando el ataque peligroso. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. Hoy nos tiene maravillado, la verdad. Está dando todo en este partido. ¿Y cómo podía ser que no? Tantas veces que lo he intentado, tantas veces que ha presionado la defensa. Tan molesto que es este delantero, al final lo ha conseguido, ¿eh? Marcó un gol. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Aramillo. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Cuidado con esto, puede ser. ¡Ojo que le pega! Maravilloso como lo tapa. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Aramillo. Stephens. Podría contar con espacio de sobra para seguir. Aramillo. ¿Podrá cruzar la pelota? ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Jason Lucumí. Hernández. Brillante cambio de juego. ¡Rangel! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Se planta bien en el campo, pueden abrirlo. Ese jugador estaba adelantadísimo. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada.
Ibargüen. Juan Angulo. Stephens. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. ¡Plata! Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. El córner que llega al área. ¡Se viene el cabezazo! El balón que ha pasado cerca del poste. Esto puede terminar en gol. Ha mandado la pelota lejos de su área. Atento que esto puede ser peligroso. Se viene el saque de manos. Juan Angulo. Hernández. Anderson Plata. Otra pérdida de balón. ¡Qué buena pelota metido! Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Y la bocha que vuelve. Tuvo pelota en entrada. Antes da ventaja y ahora frena el partido señalando la falta. Lee muy bien al arquero el vuelo de la pelota. La bocha que cambia de dueño. Devuelve y toca rápido. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Ahí le entrega de nuevo. Una pelota que partió con hambre y llegó ya comidita. Hernández. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Le queda todavía media hora al compromiso. Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Avanza sin parar. El centro magnífico.
Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Gran servicio. Se les escapó la chimbomba. Si sigue por ahí, hay espacio. Hay bandera levantada. Qué bien el juez de línea, ¿eh? Estuvo muy atento, lo vio y lo cobró. Se perdió una gran oportunidad. El técnico quiere curarse en salud, va a salir del campo el jugador amonestado. Y saca la pelota hasta el otro costado. Y Bergwijn. Atento que mira el arco. De buena defensa, aplausos. A continuación el lateral. Juan Angulo. Bien, ahí quitando la pelota. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien, se juegan. Esto es penal, pero clarísima la mano. Está en carrera, viene bien. Ahí se encontró con la pelota, tapó el penal. Se la jugó y acertó. Y con lo último evitado que se vaya. Juan Angulo. Van buscando la posesión. Infracción y con esto hay tiro libre. Le va a perdonar la tarjeta Mario, solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Ha llegado la hora de los cambios. Julián Quiñones. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Regalaron el balón. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más.
córner que llega al área. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Lo ha tomado muy fácil, mal centro al final. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Gran pelota atrás. Ha estado fenomenal el arquero. Termina así la jugada. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Jason Lokomi. Prueba a pegarle el alto. Muy buena tapada de este arquero. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Vaya zapatazo que le ha metido a Mario. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Decide reventar la pelota. Qué fácil lo está superando. ¡Qué buena pelota! Y Bergwijn. Jason Lokomi. Ha llegado bien a bloquearlo. Aramillo. Ahí lo dejó sentado al rival. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Va atrás el centro y es bueno. Y este chico, el Williams. Brillante el arquero, como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Corner al corazón del área. Y bueno, con esto se acaba. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Ojo con este pase y ahora. Este centro que no termina en nada se va detrás del arco.
Hernández. ¡Qué gran servicio! ¡Un maravilloso bloqueo! ¡Otra vez a jugarla desde el córner! Tiro de esquina al centro del área. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Se les acaba de escapar la pelota. Brian Rovira. Atentos que esto puede ser peligroso. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Aguanta bien esa presión, la cuida. ¿La podrá meter por ahí? A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Clara intercepción. Hernández. Esa pelota puede pasar al medio. ¡Le pega ahora! ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia... es importante, pero la precisión es mejor. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Aramillo. Torres. Y ahora es pelota de ellos. Jason Lokomi. Brian Rovira. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Atento que ahí nomás cae la pelota. Esto era el gol del campeonato, Marito. Yo no sé si va a tener otra oportunidad porque esta volea había sido espectacular y el palo repele el remate. Hernández. Sergio Mosquera. Juan Angulo. Hace un rato llevaba la quinta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? Vaya manera de acariciarla. A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito.
Tiene la pelota atadita a los pies. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Y Bergwijn. Sergio Mosquera. Jason Lucumí. Gran corte defensivo. Avanza firme con el balón. Guarda la pelota pasada. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular, ¿eh? Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Y Bergwijn. Sigue sin parar, gana terreno. No hay forma de sacársela. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Brian Rovira. Muy inteligente cambio de frente. Ideal para el centro. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. Hay peligro en el pase, ojo. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. De estas ocasiones no van a tener muchas más. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Qué gran ocasión desperdiciaron! ¡Era buena! ¡Hay que decirlo! ¡El arquero lo saca! Hernández. Jason Lucumí. Hernández. Sergio Mosquera. Brillante cambio de juego. Y Bergwijn. Hace bien ahí, queda la bocha. Aramillo. Se puede estar construyendo la jugada con que empaten el partido. Atentos. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Y con lo último evitado que se vaya. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Entusiasmadísimo va al arco rival.
Guarda con ese, qué buena. Joandri Orozco. Ibargüen. Juan Caicedo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Joandri Orozco. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Bien ahí para meterse en el trayecto. Ojo con esta, quien quite y acá lo empatan. Está bien parado para un centro al área. Y es así como se frena el rival. Se termina el partido. ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! La verdad es que el empate estuvo muy cerca, pero ese gol marca la diferencia entre uno y otro. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Y bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Ha creado muchas ocasiones y también ha hecho un gol. Y ha creado mucho peligro.